Dracote, como siempre, potencia mundial de la lucha libre, totalmente psicópata, psycho clown, psycho locos, con toda la energía a tope, siempre, ya lo saben, qué honor que estén aquí conmigo, que estén suscritos a mi canal, que estén viendo de noche con psycho clown. Pues el día de hoy, psycho locos, quiero invitarlos en primera instancia a que sigan mis redes sociales, ya lo saben, aquí están apareciendo abajo mis redes sociales, para que todos se metan ahí, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y también quiero decirles, psycho locos, que tengo el honor de tener de conductor invitado, un conductor invitado muy especial para mí, que todos ustedes conocen muy bien, que la verdad lo quiero mucho desde hace muchísimos años y de repente ahí siempre hemos estado de la mano de alguna u otra forma. Él es mi hermano Máximo. ¿Qué tal, psicólogos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, psicólogos? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar presente, sobre todo por los invitados que tenemos esta noche. Un programa especial y para todos ustedes de corazón. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te va, hermanito? Muy bien, muy contento. ¿Cómo te va? ¿Cómo ese tinte rosado? Sufriendo. Ya la moicana ya es un poquito más grande de lo normal. Ya se salió de del personaje, pero todos entendemos por lo que está pasando el país, el mundo entero, así que con toda la actitud, sufriendo el calor. Está bien, hermano. Oye, ¿qué te parece si les enseñamos a todos los ecolocos, si les enseñamos lo padrísimo que va a ser este programa con nuestros invitados? De verdad que es un gusto para todos nosotros tener a un grupo, a integrantes de un grupo que ha marcado un estilo muy alegre, siempre mostrando su propia esencia musical. Es una banda argentina que fusiona diversos géneros musicales, desde el rock, el ska, sumando a su propuesta un aire circense, ofreciendo así un innovador estilo en canciones. Máximo. Ellos se unieron como grupo el 24 de agosto de 1997 en Córdoba, Argentina. Ellos se llaman Martín Papillonge, Juan Carlos Taleb, Raúl Sencillez, Agustín Pablo Cuadrado, Marcos Usamis, Gabriel Garita Onandia, Lautaro Bartoli, Federico Zapata, Mariano Vigorra, Mauricio Ramiro Ambrosi, Valentín Escargliola, Armando Ezequiel. Veamos, Psycho Locos, quiénes son los que están detrás de estos nombres. Muchos de ustedes ya lo conocen, así que les vamos a presentar un video aquí, un video para que lo vean, un video semblanza, Psycho Locos. Gracias. En esta esquina, un grupo inigualable, querido internacionalmente y profundamente amado en nuestro país, México. Un grupo impresionante, lleno de alegría, de circo, de pura buena fiesta. Estamos todos locos. Todos somos totalmente payasos. Bienvenidos, Los Caligaris. ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Caligaris, hermanos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, un placer, un honor y una alegría estar rodeado de gente linda, por supuesto, Psycho, Máximo y a toda la gente de nuestro México, lindo y querido, que siempre nos tratan con tanto cariño, que extrañamos tanto y que deseamos que todo esto pase pronto, así nos reencontramos en un escenario o abajo también para disfrutar unas carnes asadas, una chela, un tequila o lo que sea. Perfecto, gustoso siempre de que vengan, ¿verdad, hermano? Así es, un placer. Ustedes son muy bien recibidos, ustedes son mexicanos 100%. Por ahí, Raúl, traes el tatuaje de México clavado en el cuerpo. Martín, muchísimas gracias por brindarnos esa voz hermosa. Pero por favor, un abrazo grande acá a la distancia, les mandamos. Los veo ahí con las playeras. Ya, antes de decir la banda, ya estaban con la playera, la gente se iba a dar cuenta, digo yo, pero mirá, claro, qué, claro. Qué bien que le quedan. ¿Eh? Ahora, qué envidia sana que estamos sintiendo en este momento, porque lo vemos de playera, nosotros acá estamos de campera, de chamarra, de bufanda. Acá en Argentina comenzó el invierno el domingo próximo pasado, el 21 de junio. Hay temperaturas muy bajas. Bueno, en Argentina por lo general tenemos bien marcadas las cuatro estaciones. Cuando hace frío, hace mucho frío. Y cuando hace calor, hace bastante calor. Pero bueno,
nos falta un tiempo todavía, ahora empieza como la época más brava, donde no se permiten desnudos artísticos porque frío no los deja bien parados. No los aguanta el cuerpo ahorita con ese frío, ¿verdad? No, no, y nosotros por acá, por acá no está haciendo calor. Sí, lo vemos, que se cae la transpiración a cada rato, pero bueno, es transpirar alegría, como decimos nosotros. Exacto. Y una alegría verlos también a ustedes y saber que están bien dentro de toda esta locura que hay en el mundo. Nuestro abrazo y nuestro cariño siempre para el pueblo mexicano. Igualmente, amigos, muchas gracias por todos sus deseos. Porque de verdad, ustedes saben, como ya lo dijo mi hermano, son muy queridos acá en México, tienen muchísimos fanáticos y qué genial que ya pronto acabe esto para que podamos nosotros hacer lucha libre, ustedes vengan a hacer conciertos y pues todo sea mejor. Oigan, chicos, ¿les parece si les podemos hacer algunas pequeñas preguntas para que los psicólogos ya los conocen, pero para que todavía se adentren más en esta entrevista, chicos, por favor? Pero, por supuesto. Las que quieran, sí. Vale. Oigan, chicos, ¿cómo fue su unión como grupo? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nacieron los Caligaris? Bueno, mi hermano tuvo mucho que ver. Mi hermano fue el que fue ingresando, convenciendo uno a uno a los amigos del colegio, algunos amigos del barrio. La verdad que empezamos así como un hobby, como un divertimento. Nadie de los que empezamos en aquella época nos imaginamos estar viajando por el mundo, cerrar los mejores festivales de Latinoamérica. La verdad que estamos teniendo un gran presente, pero bueno, ahora con todo esto de la pandemia nos hemos vuelto a conectar, digamos, con la familia, porque no estamos saliendo mucho de gira, así que estamos haciendo cosas, qué sé yo, como cortar el pasto, ¿viste? Esas cosas que uno empieza a hacer, cosas que no podemos hacer porque generalmente vivíamos arriba de un avión, arriba de un colectivo, en un hotel. Pero bueno, la verdad que, como te decía, somos una banda de amigos de barrio que seguimos viajando por el mundo. ¡Qué padre! Exactamente, como lo comenta por ahí Martín, tienes mucha razón. Este problema, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, nos ha unido más con la familia. Hemos hecho cosas que a lo mejor no teníamos pensado, pero sabíamos hacer, como yo agarrar una escoba. Ahora ya sé que lo puedo hacer, lo hago muy bien. Yo agarré una escoba que había en la casa de mi suegra y desde ese día no me vino a visitar más. Le quité el vehículo de transporte. No estaba asegurado el vehículo. Bueno, aprovechando también, ustedes han recorrido el mundo entero ya con este, como agrupación. Ustedes, su público, ¿cuál es el público que a ustedes se les ha entregado con más vigor? Que ustedes digan, es un público mágico. Mira, los Caligaris empezamos en el año 97, lógicamente en Córdoba, República Argentina, donde nacimos, donde crecimos, y creo que a partir de nuestro primer desembarco en el año 2007, 10 años después de nuestra primera presentación, llegamos a México, y creo que fue como un amor a primera vista con México, no solamente con su público, sino con sus paisajes, con sus lugares, con sus comidas, con todo lo que tiene que ver con el folclore mexicano. Creo que nosotros ahí fue como una especie de trampolín en nuestra carrera en México. O sea, cada público tiene su condimento y su particularidad, pero bueno, el público mexicano a los Caligaris nos ha regalado momentos de suma y extrema alegría. Seríamos muy, muy locos si no mencionamos México en nuestra carrera y, por supuesto, del público, de la calidez que tienen. Pero no solamente como público, sino como amigos, como personas. Creo que el mexicano es una persona que le encanta celebrar, le encanta festejar. Y bueno, nosotros con los Caligaris, que hacemos una música para divertirse, para bailar, hemos sido muy bien recibidos. Y bueno, a partir de México empezamos a conquistar otros países de Latinoamérica, como Colombia, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, por supuesto Argentina, y otros países también del mundo, como Estados Unidos, donde vamos, incluso ahora en julio deberíamos estar de gira por allá, España, que también teníamos gira en septiembre. Pero bueno, la verdad que uno de los públicos más prendidos, como dicen ustedes, es la raza mexicana, así que a huevo nuestro cariño y nuestras ganas de volver siempre a México. Siempre extrañamos, y bueno, de alguna manera este tipo de comunicaciones nos hacen sentir un poco más cerca. Tenemos un montón de amigos allá, familia me atrevería a decir, y hablando de familia,
acaba de llegar justamente en este momento, hace su ingreso, Marcos Osamis, el rey del saxo y de la crema. Yeah. ¡Venga, Marcos! ¡Hola! ¿Cómo estás, Facha? ¿Cómo estamos? Facha, querido, el gusto de verte. ¿Todo bien aquí? Espectacularmente bien. Oye, Marcos. Con el saxofón. Justo estoy grabando. Hola, sitcom. ¿Cómo estás? Bien, pues, hermanito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, oye, qué gusto. Qué gusto. Dime, hermano. Oye, hermano, con el mismo cabello que mi carnal y yo, ya ni sé si quién es mi hermano, si él o tú, Marquitos. ¿Quién es mi hermano? Somos hermanos de la vida. Me parece que la vida nos ha un salto. Con Máximo tenemos una simbiosis, un cariño espectacular, siempre que lo vemos. Aparte tenemos un amigo en común, el gran Tony Bumper. Y bueno, acá estábamos, vinimos a participar un rato, justo estaba grabando unos vientos que era necesario ahí, así que vine para acá a saludarlo un rato para ver cómo estamos. Gracias, Marquitos, gracias por estar aquí con nosotros, Se les quiere, se les estima muchísimo. Ustedes saben que México, aquí tienen familia. Lo que se les ofrezca serán bien recibidos todos ustedes. Muchísimas gracias. Chicos. Muchísimas gracias. ¿Saben qué es lo que se me antoja cuando vaya a México? Ir a comer unos taquitos, pero como lo hacen ustedes, con el estilo de la familia. ¿Cómo lo hace la familia? A probar. Unos buenos taquitos. Bien, ahora que vengan, claro. A unos buenos tacos, a unas buenas tortas también. Las tortas del Chatín, Máximo, ¿no? Oigan, chicos. Las tortas de Chatín. Oigan, chicos, ahorita ustedes están nominados a los premios Gardel 2020 en la terna de mejor álbum rock alternativo, ¿cierto? Sí, tenemos dos ternas. Estamos nominados en dos ternas. Una es rock alternativo y la otra es mejor videoclip, donde está el director por el tema Queda en esta noche. Son esas dos ternas. Estamos Queda nominados. En esta noche. Ok, no, bueno, para nosotros es un orgullo y bueno, representar la bandera de Córdoba, porque los caribeños son de Córdoba, de una ciudad del centro de Argentina. Y bueno, donde está buenísimo poder llevar nuestra música a todo el resto del país en punto y que sea reconocido ahí con los premios Carlos Gardel, que son los premios espectaculares. Oigan, pues chicos, ustedes son nuestros gallos. Sí. La mejor suerte del mundo. Y ustedes díganos y hacemos lo que se tenga que hacer para que apoyar, votar, no sé. Sí, sabemos que sí. Nosotros somos una banda que, bueno, como lo dijo mi hermano, lo dijo Marcos, nosotros no solamente hablamos bien de México cuando estábamos haciendo una entrevista para México, sino que en todas partes del mundo donde vamos, siempre decimos que México es nuestra segunda casa. Muchas gracias por eso, chicos. Muchas gracias. Ya entrando en este tema de las nominaciones, ustedes, si no me equivoco y si no mal recuerdo, ustedes han estado nominados con Circología en el 2016 en cuatro ternas diferentes, ¿cierto? Exactamente. En esos mismos premios los Gardel y en el 2019, con 20 años, el show más feliz del mundo, también estuvieron nominados, ¿cierto? Siempre nos nominan en los Gardel, siempre estamos, somos la banda más perdedora tal vez del Gardel. Nos nominan desde el primer disco y bueno, esa vez en el Circología tuvimos cuatro nominaciones. Fuimos la banda más nominada y ganamos una. Así que tenemos un Gardel en casa. ¿Quién les ganó? Para irles a dar una quebradora y una plancha y unos... ¿Quién les ganó? Para ir No. Y competimos en el álbum de pop. Nos ganó Miranda una vez, otra vez nos ganó. Mira, acá está. Acá tenemos. Órale. Que pare. Ese es el premio que tenemos. Entonces, este 2020 se llevan el segundo. Se lo van a llevar. Ojalá. Primero, ojalá, Dios, ojalá. Van a ver que sí. Siempre con energía, por su positivismo. ¿Saben qué sería bueno, che? Sería bueno estar ternado en la luna de los auditorios. Tuvimos ternado, perdimos también. Pero es que querían estar ahí en el Auditorio Nacional, ¿no, chicos? Oigan. Claro, oigan, chicos, tuvimos la posibilidad una vez de tocar en la entrega de los tocamos, premios. Tocamos, es verdad, tenés razón. Ah, ya tocaron. Sí. Bien. ¿Cómo les fue tocando ahí? Y sí, por ende, como ya tocamos, también nos prendimos la fiesta, así que fue espectacular todo, che. Está muy bien, chicos, ¿no? Pues qué padre, de verdad. Oigan, chicos, si les parece, ¿qué tal, Máximo? ¿Te gusta si los invitamos a jugar un poquito? Sí, claro. Vale. ¿Por qué no? Nos ayuda, por favor, unos juegos. Son unos pequeños juegos, ¿no? muy básicos. Este juego se le llama ¡Cuéntale, referee! ¡Epa! ¡Cuéntale, referee! ¡Venga, cuéntale! ¡Cuéntale, referee! ¿Vale, chicos?
Así que solamente es algo que ustedes nos pueden contar, lo primero que les venga a la mente. De la... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. El referee más importante de la lucha mexicana, del que yo conozco, o el que a mí me parece que es uno de los mejores tirantes. ¡No! ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo le decimos? ¡Justo! Es que es rudo, él sabe, él va a entendernos. Es rudo y claro. Nosotros somos técnicos, sí. Así que no, es muy marrullero ese tirante, es muy marrullero. Che, mira, ¿puedo hacer un cambio? Porque me están llamando musicalmente, la música me llama. Entra mi amigo Raúl Sencillez para terminar el juego. Perfecto, gracias, amigo. Claro, 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 claro. Gracias, Marquito. Vuelvo en media hora. Un besito grande. Ya gracias, Marco. Sí. Gracias, amigo. Venga, gracias, venga, venga, Marco. Bien. Venga, Marco. Gracias, Raúl. Cuéntale, referee, tenemos que hacer, Raúl. Si acá le estoy contando, tenemos que contar algo. Sí, ¿cómo sí. es el juego? Claro que sí, Raulito y Marco. Y les estamos invitando a jugar. Cuéntale, referee, de verdad. Es algo que queremos hacer con ustedes, un programa preparado para ustedes. Así que solamente es que nos cuenten o qué piensan o qué les viene a la mente en primera instancia con la siguiente imagen, las siguientes personas que les voy a mostrar, ¿vale? Perfecto. Vale. Vamos con la primera. La Mona es el artista más importante que ha dado la provincia de Córdoba. La Mona, dicen que el hombre desciende del mono y el cuarteto, que es el género de música popular de Córdoba, dice que desciende de la Mona. Ah, muy bien, Carlos. Okay. Y me hace acordar un borracho y la mujer lo está esperando en la puerta y dice, ¿se puede saber de dónde viene el hombre? ¿De dónde viene el hombre? Y el borracho la mira a la mujer y le dice, según Darwin, del mono. Ok, ok. La mejor es imagen. Mejor ese pretexto, ¿para qué problema? La siguiente Oye, imagen. Amigo, les enseñamos la siguiente imagen, Máximo. Sí, por favor. Oh. Leo Messi, un ídolo. Es, lo único que le faltó a Messi es ganar un mundial, nada más. Tiene todos los premios que. Merecido los premios que tiene. Ustedes lo hicieron famoso a Messi, ¿no? Con un Photoshop que le hicieron ahí. Estábamos con nuestro amigo el Cojo Feliz. Y un amigo le cambió la cara al Cojo y puso la cara de Leo. Y la verdad que lo que más me gusta de Leo Messi a mí es su canción. ¿Cuál es la canción? Su canción Messi, 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 que más se aplauda. Messi, que más se aplauda. Messi, que más se aplauda. Ella sí la inventaron bien desde la cruz, ¿eh? Sí, sí. No, muy padre, muy padre. Vamos a la siguiente imagen. A ver, ¿quién es? ¿Quién será? Bronco. ¡Oh! Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver qué hay más allá, siempre fue el caballo más aguerrido. ¡Ustedes! ¡Bronco! ¡Cuama! Bueno, yo les cuento que nosotros, de las primeras músicas y melodías que escuchamos cuando éramos niños con los Caligaris, fue uno de aquellos grupos legendarios que tiene la música de México, que es el Grupo Bronco, nada más y nada menos. Y siempre fue un sueño y una materia pendiente conocerlos. Y bueno, vaya que hemos tenido la suerte y cumplido ese sueño porque grabamos una canción con Lupe. Tuvimos la suerte de que el Grupo Bronco viniera a uno de nuestros auditorios nacionales a compartir junto a nosotros. La verdad que incluso también hemos trabajado, hicimos un cameo en la serie del Grupo Bronco. En el último capítulo trabajamos de actores, los Caligaris. Que lo hicieron de norteños, ¿no? Lo hicieron de allá, ¿no? Estilo norteños, ¿no? Hablaron de... Se quitaron un poco el acento argentino y pusieron el cine en el Tebolazo. ¡Arda, vato! Nos pueden hablar un poquito. Nos pueden hablar un poquito norteño. Teníamos un libreto largo, claro. Pero el director, ajá, cuando nos escuchó que no nos salía el acento norteño, nos redujo a cuatro versos. Sí. Y yo tenía que decir, no, está cabrón ocupar el lugar de Chochi. Yo me acuerdo, decía, la música norteña no está pegando, compadre. ¡Ah! Igual agradecido. Y con respeto porque en Monterrey tenemos un montón de amigos, de amigas, y la verdad que
nosotros cuando grabamos el pedacito de la escena, después dijimos, cuando salga el video, cuando salga la serie y vean nuestra participación, nos van a dar con un caño. Porque nosotros nos van a doblar, se van a reír. Pero no, la verdad que todo el mundo lo tomó con muchísimo amor, con muchísima alegría, y estamos eternamente agradecidos. Exactamente, sí, así el público mexicano, igual que la gente de Argentina, somos alegres y dicharacheros, ¿no? Es que vos sabés que si bien tenemos muchas cosas en común, somos alegres, dicharacheros, somos latinoamericanos, yo considero que los acentos y la forma de hablar incluso, para los argentinos se nos hace difícil hablar como mexicano, y para los mexicanos se nos hace difícil hablar como argentino. Exacto. Mirá, exactamente. Nosotros hablamos recién como regiomontano. A ver, ¿ustedes cómo hablarían como nosotros? ¿Como argentino? A ver. ¿Cómo sería su acento argentino? ¿Cómo sería, Máximo? Facha, ¿cómo ha estado? ¡Qué boludo! ¿Cómo estás, viejito? ¿Cómo les va? Claro. Sí, es complicado, pero como dicen ustedes, con mucho cariño, pero... Mucho cariño. Por supuesto. Pero es el estereotipo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Es como nosotros, por ejemplo, cuando uno habla de un mexicano en Argentina, ¿qué se nos viene acá a la cabeza? Luis Miguel, El Chavo del Ocho, Speedy González. Claro, claro. Son como los estereotipos, ¿no?, que tienen los argentinos que no han viajado nunca a México. Porque cuando uno viaja a México, como nos pasó a nosotros, que tenemos amigos en todas partes y conocemos México, que es un país extremadamente grande, y que también sucede lo mismo que acá, no hablan igual en Monterrey que en Guadalajara, o que al sur, o que en el mismo Ciudad de México. Cada uno tiene sus distintos acentos, y ahí es el oído donde va cambiando, porque, por ejemplo, nosotros somos de Córdoba, y en Córdoba se habla distinto a cómo se habla en Buenos Aires, que por ahí es un poco más el estereotipo que tiene el extranjero del argentino, ¿no? El che, boludo, es como que eso más de Buenos Aires. Nosotros acá decimos, okay. Culiao. 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 ¿Qué significa culiao? Y culiao sería, es una mala palabra. Mala palabra, ¿eh? Pero, ¿cómo que sería en México? El güey, nosotros usamos como el güey, claro, güey, usamos así. Okay. Igual sirve para lo bueno y sirve para lo malo. Porque, por ejemplo, uno puede decir, no sé, me gané la lotería. ¡Qué culiado! Es algo bueno. Y si puede decir, bueno, me estoy acostando con tu hermana. ¡Qué culiado! Diferentes finalidades tiene esa palabra. Exacto. Bueno, aprovechando aprovechando un poco de esto de esto que hablábamos del idioma, yo, perdóname, Máximo, ¿no? Pero estoy viendo una serie en Netflix que se llama Rosario Tijeras. Ah, sí, ok. Ajá. No, es mexicana. Es mexicana. Ajá. Sí, y la estoy viendo y encuentro modismos o palabras que algunas las reconozco y otras no. Ajá. Por ejemplo, usa mucho cámara. Cámara. Ajá. Que para mí es vamos, cámara, puede ser. Ajá. O es, sí, sí, es como sí. Como... Cámara es como te dicen, ¿qué onda también así? Vamos allá a la feria, vamos allá a ver a los Caligaris. Cámara. 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 Bueno, hay una que no sé qué significa y aprovecho ustedes y le pregunto. Estén de truchas. Estarte atento, pendiente, cuidado con la espalda. Ajá, cuidado con las espaldas. Estate trucha. Estate trucha. Esa la usan mucho. Sí, también. Estar al pendiente, cuídate las espaldas. Estate al pendiente. Movina, te movina. Ya que estamos. Acá decimos ojito ojete. Ojito ojete. Ojito ojete. Okay. ¿De dónde viene? Sí, muchos dicen esa palabra, dicen que la dicen en Buenos Aires, la de boludo. ¿Saben por qué se dice eso, boludo? Tiene un significado que dicen que en la guerra, en el pelotón, mandaban a uno primero que era el que llevaba las bolas. Ah, ok. Una cosa así es. Y de ahí creo que viene el boludo. Claro, que va primero, que iba al muere, sí. Exactamente. Va primero. Como que... Kamikaze, el kamikaze. Con cuerda. Exacto. De ahí viene el boludo. Que en realidad boludo sería como no seas boludo, como...
tengo una mala palabra. Como pendejo, ¿no? Ah, ok. Sí, que acá... Yo pensé que era así. Claro. También así hablarle a un amigo. ¿Qué onda, boludo? ¿Cómo estás? A nosotros nos pasó que fuimos a Guadalajara y tenemos un amigo que fue el segundo argentino que llegó a Guadalajara a trabajar a un lugar específico. Y al primero, ¿cómo lo bautizaron? El Che. Che. Y el, como él era el segundo, le pusieron el boludo. ¿Y boludo? Yo lo tengo agendado en el celular, el boludo de Guadalajara. Bueno, ya aprovechando lo que están comentando, no sé si nos podrían contar su anécdota, historia más difícil, más duro, porque no todo ha sido ir a color de rosa, no todo ha sido fácil, a todos nos ha pasado alguna situación difícil, algo, no sé si nos podrían platicar como grupo, los Caligaris, situación más difícil que han pasado. ¿En México, acá o en otro lugar? La historia más grande que tengan ustedes, la que ustedes quieran olvidar. ¿No? Alguna que digan, ¿quién está? No me quiero acordar, pero ahí me acuerdo. A ver, ¿qué tal puede ser? Sí, tenemos varios. Sí, son muchos años. Hemos pasado, fallecimiento de familiares afuera, de gira. Hemos pasado enfermedad de los hijos también afuera de gira. Sí, nos hemos perdido muchas cosas por ahí por el hecho de estar de gira. Por ejemplo, un día me llama mi mujer emocionada. Nosotros estábamos de gira en Costa Rica y me llama emocionada y digo, ¿qué pasó, mi amor? Y me dice, quedé embarazada. Ese día. Y yo no estuve, justo estaba en Costa Rica. No sé. Hemos tenido mucho, hemos pasado muchas cosas. Es difícil elegir una sola. Yo me acuerdo, hubo recitales donde no se terminaron porque se pegaron trompadas. Acá también en Argentina hace poco hubo también ahí en la universidad que un problema serio ahí abajo del escenario. Hay un montón. Pensando, vamos a ir diciendo uno cada uno y nos vamos a ir acordando de otro. Después suceden situaciones donde se nos rompía el escenario o se nos cortaba la luz en pleno show. También, sí, muchas veces. Que son situaciones difíciles, pero bueno, porque siempre caemos bien parados como los gatos. Siempre de alguna manera tratamos el show debe continuar, ¿no? Siempre tratando de llevar adelante la propuesta. Muchas veces se nos cortaba la luz, la gente y nosotros improvisábamos como una batucada con las trompetas y con los instrumentos de percusión, chun, 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 chun. Y la gente aplaudía y hasta que volvía la luz en algún momento. Y bueno, son situaciones que uno tiene. Yo creo que ustedes también deben tener anécdotas así en el ring, donde no sé, qué sé yo, pueden estar dando una buena lucha y le agarran ganas de ir al baño. también hubo eso. Eso de las peleas también luego pasa ahí entre aficionados. Hubo una ocasión, en una semana, yo estuve luchando mucho tiempo contra un luchador que se llama Pagano, que también se pinta de payaso, ¿lo ubican? Yo tenía la rivalidad con él. Durante esa semana fuimos a luchar, luchamos de lunes a domingo. Cuatro funciones, un lunes, miércoles, lunes en Laredo, miércoles en San Luis, el viernes en Querétaro y el domingo allá por Puebla. En esa semana, los 4 días en nuestra lucha, se agarraron la trompada a los aficionados. Pero, o sea, se entera, había un espectáculo arriba del ring y abajo. Y el de abajo es el más bonito. El luchador ese que me decís que estaba con vos me hace acordar mucho a nuestro manager. Porque nosotros siempre bajamos al camarín, lo vemos al manager y le decimos, Pagano. Le decimos, Pagano. ¿Cómo te vas? Oye, chicos, tengo una duda. Más o menos tengo noción y quiero saber qué tan certera está mi noción mentalmente. ¿El nombre de los Caligaris viene en homenaje a un payaso que trabaja en el circo Hermanos Muñoz? ¿Y se llamaba así exactamente Caligari? Que murió que murió mientras desarrollaba su rutina entre vueltas y una caída fatal que marcó su historia de él y tanto la de ustedes al ponerle así a su banda. ¿Nos la pueden contar cómo es esa historia? Es así, es así. Nosotros nacimos en un circo con mi hermano. Dale. El circo Hermanos Muñoz se llamaba el circo de mi abuelo. Y ahí nos contaban una historia, una leyenda. No es que el payaso Caligari trabajaba en el circo de mi abuelo, sino que la leyenda me la contaban en el circo de los Hermanos Muñoz, que el payaso sale un día a la pista a actuar, a desarrollar su rutina, y fallece en el mismo picadero, ahí en el mismo cerrín del circo. Y bueno, nosotros nos impactó eso, que divirtió hasta
hasta el último instante de su vida, y por eso cuando subimos al escenario los Caligaris, no se muere nadie, por supuesto, pero sí dejamos, transpiramos alegría, tratamos de que la gente la pase bien, enarbolamos la bandera de divertir hasta el final. ¡Qué padre! Oigan, entonces ustedes vienen desde el chico, desde el circo y eso, qué padre vida, ¿eh? O sea, digo, es como nosotros, una vida bonita y a la vez yo creo que también difícil, porque nosotros también pasamos por momentos difíciles muchas ocasiones, pero a mí me gusta tanto el circo que pues ahora como psycho, como payaso, me han invitado a tomarme fotos a circos cuando están cerrados y conozco a los integrantes y veo sus vidas, más o menos veo que viven ahí, que estén ahí mucho tiempo en un lugar que no es su casa, que viajan, y la verdad ha de ser también complicado, la verdad. Qué padre sus vidas, tan movidos desde niños, ¿no? En el circo y todo. Sí, muy lindo la vida del circo. De hecho, ahora la vida que llevamos nosotros es muy similar a la vida circense. Viajamos por los diferentes lugares, digamos, pisamos diferentes escenarios, paramos en conocemos otras culturas, digamos que la vida es muy similar. Pero yo, cuando éramos chicos, vivíamos en el circo, así que no teníamos preocupaciones, vivíamos con mi padre en una casilla, en la casilla al lado estaban mis abuelos, en la otra estaba mi primo, abría la puerta de la casilla del carromato, bajaba de ahí y jugaba en la pista del circo, soñaba con entrar al escenario, hacer, qué sé yo, trapecio, malabares, y de a poco fuimos aprendiendo. La verdad que es una linda vida la vida del circo. Cuando Martín se refiere a que no teníamos preocupaciones, se refiere a que éramos jóvenes y éramos niños, solteros, claro, y no teníamos, claro, suegra, y no teníamos esposa ni hijo. Es lo más difícil, ¿verdad? En eso los apoyo mucho. ¿No es cierto? En eso los apoyo mucho. Si ahorita ven los golpes, ya saben por qué fue. Yo aclaro que acá estamos en la oficina de los Caligaris, así que puedo decir todo esto libremente. Ah, no. Porque no anda mi mujer ni mi hijo dando vueltas, ni mi suegra tampoco. Lo bueno que yo traigo los audífonos, porque aquí está mi esposa a un lado. Estoy, claro, aquí en la casa. Ahorita, si ven en la escoba o la mesa de centro, es más complicado. No, pero te conviene decir, no, amo a mi esposa. Claro. Aprovechá, ganá puntos. Sí, ¿verdad? No, yo también amo mucho a mi esposa, a mi suegra, la quiero muchísimo. Así. Hace poco vi un video de la cuarentena, hace poco, que un hombre sale hablando, que dice, qué lindo, la estoy pasando bien, y empieza a mostrar carteles, ayuda, socorro, pero normalmente él dice otra cosa. Sí. ¿Puedo preguntar algo más? Máximo. Mándeme. ¿Les querías preguntar algo más o ya no? Su anécdota más divertida. La divertida, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo una vez me quedé encerrado en un baño y escuché que el camión ya se iba, yo gritándoles, ¡ey! ¡Está cerrada la puerta! ¡Ey! ¡Me quedo! Afortunadamente, un señor que pasaba el baño me escuchó, le gritó al camión que yo estaba atorado, que me aguantaran, y ya fue, alcancé a llegar al camión, si no se me va el camión, yo me quedo ahí en el baño encerrado. Acá te diríamos que te salvaste cagando. A nosotros también nos hemos olvidado varios Caligaris. Viste que somos muchos. Los Caligaris somos entre músicos, choferes, iluminadores, manager. Bueno, somos como 20 y pico de personas, 22, 23. Entonces, viste, por ahí no nos contamos. Estamos todos y nos vamos. Bueno, una vez me acuerdo, nos íbamos todos los Caligaris, nos subimos a una camioneta. Nos subimos todos, nos vamos yendo. Y dice uno, ay, nos olvidamos la muñeca, ¿viste la muñeca que nosotros bailamos en el escenario? Ajá. Una muñeca. Nos olvidamos la muñeca y bueno, estábamos a 20 cuadras, volvemos, boludo. Cuando volvemos, estaba afuera de la sala de ensayo con la muñeca el guitarrista. No habíamos olvidado el guitarrista, habíamos vuelto por la muñeca y no por el guitarrista. Y se olvidó el guitarrista. No, nosotros nos hemos... Una historia chistosa que tenemos es de que Máximo y yo, y con mis otros primos, luego, bueno, más Máximo y yo, luego nos agarramos también a golpes entre hermanos, pero ya así grandes, descontones y ya así fuertes, íbamos a torear, nos dejaban en un hotel, y no sé, nos enojábamos y pa, 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 nos troceamos. Y después estábamos chillando, perdón, a ver, manito. Mucho, y el otro pero... día... Discúlpame. Pero no crean que trompones así de... No, a puño cerrado estábamos con el
con el ojo morado, y ya después de habernos peleado, terminamos abrazados, llorando. Hermano, te quiero, perdóname. No, perdóname tú a mí. Nosotros a ese punto no llegamos nunca, sí tenemos discusiones, pero por suerte nos ponemos bastante de acuerdo rápido y nos llevamos demasiado bien. Nos llevamos bien. Yo con este pelotudo no me hablo, pero... No, ahorita también estamos maduros, ya más también bien, ¿verdad, hermano? A ver, aunque a veces no me quiera contestar, pero está bien. Algo por lo que peleamos mucho en la actualidad es por lo clásico de un mensaje, ya después de 10 horas te contesta y te dice, oye, apenas voy viendo el mensaje. Ya, ¿para qué me contestas, güey? Ya pasó lo que te quería decir. Claro. Oigan, chicos, pero bueno, jugamos el siguiente juego que se llama ¿Qué prefieres? Perfecto, dale. Voy a poner dos imágenes y a ver cuál prefieren de ellas. ¿Nos pueden explicar por qué, por favor? Bueno, no, dos palabras, perdón. Dos palabras. ¡Cerveza! Voy a tomar cerveza a la navena de Mou, maldito y estúpido, plan de neta sensual. Yo no, Fernet. Yo el Fernet, es una cerveza y un Fernet, así es. En ese orden, cerveza y Fernet. Fernet, ok. Pero en ese orden, digo yo, para empezar, tomando cerveza y después tomando Fernet. Y luego Fernet. Okay. Igualmente, aquí en Argentina se consume más Fernet que cerveza, me da la sensación. Acá en México la cerveza, ¿verdad, Máximo? Sí, son cheleros. Yo por lo regular es cerveza y luego whisky, o si no, tequila y cerveza. Bueno, yo soy universal. Sí, soy universal. Yo desde que tomo nada más café, ya casi no se juntan conmigo, pues que toman chévere. A mí, ¿sabes qué me pasa? Yo estoy tomando café ahora en este momento, pero me pasa algo muy particular con el café. Cuando tomo mucho café, no puedo dormir. Y me pasa al revés, que cuando duermo, no puedo tomar café. Claro. Okay. Las siguientes dos palabras, chicos. ¿Qué prefieren, arriba o abajo? Abajo. Arriba del escenario, ¿no? Estamos hablando de... Estamos hablando que si arriba del ring o de espectadores. De espectadores. Pero yo también prefiero arriba. Mira vos. No, yo abajo. Yo soy más under. ¿Empanadas o tacos? Tacos, sí, definitivamente. Tacos. Ahora te diríamos tacos, porque no estamos yendo a México, entonces te estamos extrañando los tacos. Por supuesto. Perfecto. Vamos a mandar por la aplicación. ¿De qué prefieren los tacos? A mí me gustan con piña, los pastor con piña. Pastor. Sí, a mí también, con piña me vuelve loco, sí, me vuelve loco. También me gustan esas cebollitas que están quemaditas, así que le metes. Sí, nos gustan los tacos, hay de varios estilos. Sin cilantro. Así es, sí. También. Cilantro. Sin cilantro. Ah, ok. Bien. Vamos a ver la siguiente. Las siguientes dos palabras. ¿Maradona o Cuauhtémoc Blanco? Maradona es lo mejor que he visto yo jugando al fútbol. De hecho, me gusta mucho el fútbol, lo sigo, pero me parece que Maradona, la mejor definición la dijo el hermano cuando era chiquito. Dice, mi hermano es un marciano, como diciendo, no es de este planeta. No es de este planeta, claro. Sin duda, es un maestro en toda la extensión de la palabra, en todo, la verdad. Tiene mucho, pero no nada más con el balón, sino en su forma... En su estilo, siempre brilló, aunque haya pasado lo que haya pasado. Igual que el Cuau. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en México, Cuauhtémoc Blanco es ídolo y jugó en el mejor equipo, las Águilas del América. Es el idolazo. Y aquí comparas, aquí pones a Maradona y a Cuauhtémoc y la gente te va a decir Cuauhtémoc Blanco. Claro, es que son 10. Claro. Son jugadores que ocuparon la camiseta con el número 10 y son referentes. Y la verdad que, nosotros, bueno, obviamente Diego ha brillado en el Mundial, sobre todo en el Mundial que se jugó en México, en el Mundial 86, donde, bueno, la descosió, por supuesto, metiendo gol con la mano contra los ingleses, que nosotros habíamos tenido algo... Una cuestión muy, muy política en el 82, la guerra de las Islas Malvinas. Bueno, de alguna manera Maradona es el abanderado, ¿no?
En la verdad, sí. Aquí en México le pusieron un nombre a ese gol que hizo con la mano. No me acuerdo si fue el gol de la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios, sí, así se llama. La mano de Dios, River, sí. ¿River o Boca? Yo soy de River, sí, de River Plate. Y yo, para darle la contra, soy de Boca. Ah, este no le gusta. Perfecto. Miren, chicos, ¿qué les parece si ahorita Máximo y yo dejamos de ser luchadores por un ratito y nos convertimos en Caligaris, cantando con estilo diferente en el karaoke con Psycho? Y Máximo, ¿les gusta si cantamos un poquito alguna de estas canciones? Por supuesto, por favor. Claro que sí. Dale. Venga. No, sí, eres cantante, afina la voz. Miren, está ahora te puedes marchar de Luis Miguel. De Luis Miguel. De Música Ligera de Soda Stereo. De Música Ligera. La Dosis Perfecta del Panteón. ¿Está bien? Perfecto. Que No Quede Huella de Bronco. De Bronco, perfecto. Bueno, exacto. Voy a tirar la rueda y cuando esté que frene, yo freno y la canción que caiga cantamos. ¿Les late? Perfecto, claro. Va, venga. Va. Ay, se adelantó, perdón. ¿Dónde vas? Ahí va a girar, ¿eh? Ustedes me dicen cuando pare. Va muy lenta, ¿la estás girando con los pies o qué? Dale. Dale, frenala. Cuando quieras. Que no quede huella. No está ahí. No giró. Perfecto. ¿Ya sí, giró? Sí. Sí le está girando, sí, ¿no? Sí, giró. Sí, gira. Frenala, a ver cuál queda. Frenala. Ah, qué nuevo. Que no quede huella. Que no quede huella, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿A capela? A capela, ¿no? Bueno, voy a poner una musiquita. Esta canción que canto, amigos. Es un chamán que es mi espera. Ahí va. Ya estamos, ya agarramos ritmo. No, es que déjenme les ponga la musiquita. Por favor. Que tú estás. Esta canción que canto, amigos, es un llamado de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. ¡Ea! ¡Uy! Dice el vecino, oyes, grita el vecino, cállense, por favor, cállense ese perico. Traigo en el alma pena y llanto, pero no puedo comprender. Y es que la quiero tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. Y el amor que quema mi piel. Que no quede nada. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, que no quede huella de los besos que te daré. Para convencerte, ya te perdí. Mire, como que, ¿qué les parece si nos aventamos una ruleta más y que a ver si cae otra para que te tenga un late? ¿Sí? Esta salió media. La última. Vamos. Está trabado. Va, ustedes me dicen, ¿eh? Que gire. Vamos nomás. ¡Corte! Ahora te puedes marchar. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si me hubieras respondido cuando te llamé. Venga. Ahora te puedes marchar. ¿Cómo dice? ¿Cómo están esa noche? ¡Ea! Venga. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras amado cuando te llamé, serías el sueño de la mujer, si no supiste amar. Ahora te puedes marchar. Ay.
Si supieras lo que yo sufrí por ti. Teniendo que olvidarte sin saber por qué. Ahora me llamas, me quieres, me juras que es cambiar y quieres volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Váyase en el torneo! ¡Aléjate de mí! No hay nada más que hablar. Contigo yo perdí. Ya tengo con qué ganar. Nadie que te diera lo que yo te di. Que nadie te ha cuidado como te cuide. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también. No supiste marcar, Luis. Ahora te puedes marchar. Gracias, chicos, qué genial, compartir con los maestros en toda la extensión de la palabra, de la música, compartir la voz y cantar algunas canciones. Nos encantaría cantar alguna de ustedes, pero quisimos salir del y cantar en otro tipo para que, pero pues si yo, yo les redoblo la apuesta. Cuando vayamos a México, ustedes vengan a Argentina, tenemos que ir a un karaoke juntos. A cantar y a pistear. Qué lindo, qué lindo. Claro, claro, con gusto. A mí no me van a rogar dos veces. Nos sacrificamos juntos. Sí, claro. Yo estoy, claro, claro. Estoy cotorreando con ustedes, amigos, de verdad, ya sea allá, ya sea acá. Pero espero saludarlos muy, muy pronto. De verdad, agradezco su tiempo que nos han brindado. Agradezco todo lo que hicieron ahorita con nosotros. Y pues bueno, ustedes, me gustaría estar más tiempo platicando con ustedes, pero también entiendo que hay muchas cosas que hacer y pues gracias por estar de noche con Psycho Clown. Por favor, lo agradecido somos nosotros, gracias a ustedes, nos encantó compartir a través de esta llamada, este hermoso momento que hemos compartido con ustedes. Y no tenemos que hacer nada aparte. Nosotros estamos tan ocupados, estamos en cuarentena acá, así que no tenemos que hacer nada. Okay. Si ustedes quieren ir, vayan, nosotros nos quedamos. No, pues ya lo dijeron, ya lo comentaron. Yo sí les tomo la palabra y a mí sí me gustaría pedirles el favor y nos pueden regalar un palomazo de alguna de sus canciones de ustedes, de alguna de su gran discografía, la que ustedes gusten, un pedacito a capela, se los voy a agradecer porque en verdad escucharlos, esta es magia. En verdad, dale, nos alegra. Vamos con una, vamos a cantar una. Yo la canto con Juana, Kilómetro, pero la cantamos con vos. Dale, ¿no? Perfecto. Cada vez que pienso me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué, ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como equipo, te contra el viento, tanto miedo de vivir en la locura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tanto vagardo, tanta princesa, las razones que me hacen aguantar. Tantos kilómetros yo recorrí por vos, será que toda la vida me hace feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar, pero antes muerto que dejar de soñar. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, en verdad, se los agradezco. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. En verdad, un gustazo escucharlos. Gracias, amigos de corazón. Aquí tienes tu familia, su casa, cuando se les ofrezca. Aquí estamos para servirles. De antemano, muchísimas gracias. Igualmente, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. La verdad, chicos, que no saben, no se imaginan lo que extrañamos, salir de gira y pisar de nuevo México. Y lo mismo para ustedes. Acá tienen su familia, su casa.
y saben que gracias. Cuentan con nosotros de la cintura para arriba para lo que quieran. Gracias, gracias, gracias. De igual manera con nosotros. Oigan, chicos, gracias, de verdad, es un honor portar su playera. Como les digo, les agradezco que hayan estado con nosotros. La paz fenomenal, la verdad, son unas personas súper, súper relajadas, súper, súper amigables, súper, súper estrellas en toda la extensión de la palabra. De verdad, muchas gracias. Y pues espero saludarlos muy pronto aquí en México, que vayamos a Argentina. Primero Dios. Pero chicos, gracias. Todos los psicólogos van a estar muy contentos. Muchas gracias. Acá hay una frase que siempre se dice cuando uno la está remando y la está peleando en la vida. Es, acá estamos y seguimos en la lucha. Y creo que hoy tiene más sentido y más significado que nunca estando con dos grandes luchadores, dos grandes amigos. Gracias. Así que gracias, Maiko. Gracias, Máximo. Gracias, Saiko. Gracias, Saiko. Gracias, Máximo. Y gracias a toda la gente que estuvo ahí conectada tirando buena onda. No, al contrario, gracias, Raúl. Gracias, Martín. Gracias por todo. Gracias, Caligaris. Se les quiere muchísimo. Un abrazote, un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Bendiciones. ¿Les parece? ¿Quieren agregar algo más? No sé, en algún lugar, algo más. El 11 de julio vamos a estar haciendo un show, nuestro primer show vía streaming, el 11 de julio, que vamos a revivir la noche del Auditorio Nacional, así que están todos más que invitados. Nosotros desde acá, desde Córdoba, estamos preparando un programa muy especial para compartir con todo nuestro público, con toda la familia Caligari que anda dispersa por el mundo. Va a ser la reunión de payasos más grande del mundo, así que desde ya están invitados ustedes y, por supuesto, todos los que se quieran sumar. 11 de julio, 22 horas, a través de Sala Estelar, ya están los tickets a la venta, así que los esperamos a todos y a todas para disfrutar junto a nosotros por el espíritu payaso. Gracias, ahí vamos a gracias. Abajo el lugar para que se conecten a todos los psicólogos, aquí lo que está diciendo mi amigo, y de verdad es un honor que estén con nosotros. ¿Les parece si acabamos este programa con el grito de guerra de los totalmente payasos, que es somos totalmente payasos, pero con energía? ¿Te parece, Máximo? ¿Les parece, chicos? Por vamos, supuesto, claro, dale. Dale, pues bueno, vámonos con todo y 3, 2, 1 y ¡somos! ¡Somos totalmente payasos! Gracias. Un abrazote, muchachos. Ahí me despiden de los, muchachos, de Marcos, de todos por allá. Un abrazote, muchísimas gracias. Dale, che. Un abrazo para ustedes también y bueno, cuando esté la... La cosa colgada, pásenos el link, así lo promocionamos nosotros también. Sonó medio raro cuando esté la cosa colgada. La entrevista, no me salió la palabra, la entrevista. Vaya a ser nosotros. Sin albur. Sin albur. Va a salir el 8, lo sacamos el otro miércoles. Estoy sacando ¿qué día? ¿Qué día sale, Saiko? El miércoles 8 de julio, el otro miércoles, el siguiente miércoles. Perfecto. El 8, el culo te abrocha. El 8. Ahí ya me abroché eso. Yo no soy muy bueno. Bueno, chicos, un placer. Dale, gracias. El placer es nuestro. Estamos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. A ver si me pueden ayudar a compartirlos y también si me pueden mandar ustedes el link del 11 de julio y yo ya lo meto aquí cuando estén hablando. Dale. Sí, perfecto. Ahora se lo mandamos. Dale, le digo a Marcos. Gracias, amigos. Un abrazo. Por favor. Gracias. Igualmente ustedes. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias. Cuídense. Bendiciones. Gracias. Va. Gracias a todos.